El manager de Olmeiri no estuvo de acuerdo en que saliera la tiraera para Bad Bunny, así que por eso le envió un mensaje a los fanáticos. Si quieres saber qué dijo, te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Las noticias. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar el video, y como siempre, les pedimos si nos pueden regalar su like, y dejar sus comentarios o suscribirse para apoyar nuestro contenido. Y bueno, como escucharon en la intro del video, vamos a hablar de la tiraera de Almighty y de lo que sería la molestia que tuvo su manager. Como ya saben, la tiraera de Almighty para Bad Bunny causó muchas repercusiones en el género, pero en su mayoría fueron críticas negativas a esta tiraera de 11 minutos. Tiraera que tuvo tumbaron del canal oficial del ciervo y que no volvieron a subirla. Recordemos que él mismo había dicho ayer que le cambiaría la pista y la volvería a grabar, pero no sabemos si eso sucederá ya que pasaron bastantes horas desde eso. Como dijimos, se vio por muchísimos lados las fuertes críticas negativas con respecto a esta tiraera, incluso algunos la catalogaron como la peor tiraera de la historia del género. Sin embargo, muchos fanáticos, aunque estuvieron apuntando al artista, también mencionaron al equipo de trabajo de Olmairi, que principalmente Principalmente son ellos los que deberían aprobar un tema y decidir si el tema está apto para subirse o no. Muchos otros apuntaron con nombre a su manager, la funda Entertainment, sello con el que el ciervo está firmado. Así que comenzaron a criticarlo de por qué permitió que esa tiraira saliera, que le están haciendo daño. Y un sinfín de comentarios más, que fue muy difícil encontrar alguno positivo. Aquí en pantalla les estaremos dejando algunos comentarios más destacados para que ustedes mismos lo comprueben. Así que todo esto, la funda decidió reaccionar y responderle a todos aquellos fanáticos que lo culpan. A través de una historia de Instagram, el manager dijo, mi gente, buenas noches. Si de verdad quieren al Mairi, por favor no le digan que es el mejor hasta que demuestre lo contrario. Yo no la probé y la subió como quiso. Le dije que le faltaba actitud y flow, pero como Alejandro es Alejandro, zumbó como quiera. Pero quiero que si de verdad lo aman, que no le aplaudan las cosas para que él se dé cuenta. Gracias. Esto que dice la fonda nos deja dos cosas a destacar. Primero, es que se desliga totalmente de la responsabilidad sobre esta tiradera, ya que desde un primer momento no la apoyó. Segundo, lo que dice que no le aplaudan lo que hace es porque el Mairey estuvo subiendo capturas de pantalla a sus historias de Instagram. Allí se podía ver que fanáticos le escribían de forma privada que la tiradera estaba dura, que hice el mejor y muchas cosas más. Aquí a mi costado van a estar viendo algunos mensajes que los fanáticos le enviaron. Podemos contar alrededor de 20. Capturas de pantalla que prácticamente dicen lo mismo. Así que bueno, ahora te preguntamos, ¿qué opinas? ¿Crees que lo que está haciendo el mairi está mal? Más que nada por llevarle la contraria a su manager. Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a todos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos a nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.